Todos hablan del más allá, pero ¿qué pasa con el más acá? ¿Para qué vinimos a este plano? Justamente para hacer un impacto positivo y un cambio que en el más allá, ¿sí? En las almas, en lo espiritual, en lo elevado, no se podía conseguir. Entonces, cuando uno se quiere, digamos, conectar con cosas profundas de Dios, de lo espiritual, tiene que pensar qué va a conseguir eso el mundo, qué beneficio va a tener el mundo de que uno entienda mejor las cosas, sepa los secretos, se acerca a Dios, sea más espiritual. ¿De qué vale? Por ejemplo, aquí el maestro Alzheimer, ¿sí? Es una condición espiritual interesante, ¿no? Porque la persona, ¿sí? Quizás sea médica, quizás sea muy activa en el mundo y de repente parece estar inactiva, ¿no? Sentada, ya sus facultades cognitivas le cuesta funcionar en el mundo. Pero no puede ser, porque si vinimos acá a impactar en el más acá, cada vez más acá, tiene que haber una conexión. No puede ser que se esté yendo el más allá. Está impactando y tiene un valor y debe tener un beneficio este plano con él estando así. Y con todos los que tienen una condición similar. Así que hay que buscar eso, esa valía y ese impacto positivo que haga valer lo que está atravesando.